My beautiful princess, te amo mucho. We have gone through so much together. Many ups and downs, but you have always been someone I can run to. You are special, beautiful, strong, and so much more. You are truly one in a million. You are the person I love taking adventures with. So how about we take on this adventure called life together? Me llamo David Santos. Voy a proponerle matrimonio a Mirna hoy. Me siento contento, nervioso, emocionado para el futuro. Conociéndola, yo la conocí cuando tenía 13 y ella tenía unos 12. Pero no pensé que la iba a volver a ver. Y la miré en las asambleas, y con el tiempo la miré otra vez en una fogata y empezamos a platicar. Entonces, como amigos, hablamos unos cuantos años, a lo mejor unos 3, y noviando llevamos casi 2 años. Sí. Sus ojos, su sonrisa, pero lo que más me gusta son sus ojos y su sonrisa cuando se ríe, que es paciente conmigo, que siempre mira lo bueno en todo, me ayuda a mirar lo bueno en cuando estoy pasando por tiempos difíciles. Es alguien a quien yo puedo acudir y me siento muy feliz siempre cuando estoy con ella. Siento que todos los problemas no existen. Que sigamos teniendo aventuras, que la quiero mucho y que qué bueno que llegamos a los 60 años. mucho gusto a todos, soy David. Ojalá les caiga bien como le caía a su papá. Ojalá y hable bien de mí, si no pues me dicen cuando los conozca qué dijo de mí. Saludos. Muchas memorias estando aquí jugando con él, de todo, béisbol, fútbol americano, fútbol, base. Teníamos muchas memorias cantando, se le antojaba tocando guitarra, llevándolo a comer hamburguesas, peleándonos, pero luego riéndonos. Tenemos muchas memorias bonitas. Me da mucho orgullo, siento mucho orgullo y siento muy bonito ver cómo ha crecido. Lo conozco desde niño y para mí siempre va a ser mi hermanito. Lo sigo viendo chiquito, pero ahora verlo grande, tomando decisiones de grande, es algo muy bonito y ahora es un adulto y tengo que verlo como el hombre que es. De hoy que se recuerde de la alegría que sintió, que nunca se olvide del amor que siente por Mirna, que siempre siga creciendo y así de esa forma poder ver en este momento como algo hermoso, algo bonito para recordar y así echarle más ganas en su matrimonio.
conocí cuando ella estaba en kinder y bien chula. Que los quiero mucho a los dos y son muy queridos los dos para mí. I can't do this. Pues Mena es mi bebé, es mi bebé y es muy especial, pero es una niña muy, muy inteligente, es muy inteligente Mena y sí, ¿y tú? Bueno, para mí, pues obviamente, como dije, pues es la bebé y es la queremos mucho porque es diferente porque hay dos antes que ella y más grandes y ella vino primero a tomar esta decisión, entonces nos sentimos contentos, alegres, pero también a la vez pues como nerviosos, pues la primera vez, nunca había pasado por esto. Creo que pero estamos contentos porque ella pues es la bebé. Sí. Creo que eso define mucho, sí. Habla mucho de que es la bebé. Sí, mi esposo dijo un punto que me recordó que tuvimos a dos y luego ya después vino ella. Vino 10 años después que los otros dos y pues sí, estamos muy agradecidos con Jehová porque vino a dar alegría porque ya teníamos a dos y yo decía, pues ya no tengo responsabilidades, ya. Yo voy a pasearme, yo voy a... Y vino Mimi y no, todavía tuve que seguir, pero ella fue como mi compañera, ella es como mi compañera. Entonces, pues sí, se le va a extrañar mucho. Hola, qué gusto. Es mi mamá. Sorry. Oh. Hola. Soy la mamá de David. Bueno, de este David, porque sé que tienen otro David. Y de David, dígale también. Mucho gusto conocerlos. Gracias. Ah, es la Pri. Hola. Mira, David, yo he dicho que cuando los papás se dan cuenta, o más bien cuando los hijos deciden casarse, los papás quisieran escogerle a la pareja. No, pues que esta es la mejor, esta es la pareja que te conviene. Pero ahora he aprendido que no, que ellos, que uno, ¿verdad? En este caso ellos escogen a su pareja. Y uno de papás regularmente dice, puede llegar a decir, no, es que mejor así, o mejor fuera así, o que fuera así. Pero yo puedo decir, David, lo conozco a sus papás, que es una persona muy, muy buena persona. Sus papás son buenas personas, porque para mí algo importante es de que sus papás aman a Jehová, temen a Jehová, y David igualmente, teme a Jehová, conoce a Jehová, entonces para mí eso es muy importante. Que por eso, que David ame a Jehová. Entonces yo estoy contento por eso. Con la mano, hombre. Es que es este color. Uy, qué bueno que no se cayó. She's supposed to feed you? I guess you. Right? I know. Just kidding, you guys are getting married now.
today. Sí. Queremos mucho a David, como ya mencionó mi esposo, ellos son una familia muy unida, son una familia que aman muchísimo a Jehová. Y yo sé que mi hija está en muy buenas manos, va a estar en muy buenas manos y espiritualmente también. Su esposo sé que espiritualmente va a estar ayudándola y al tanto de ella. Entonces, tanto David como su familia son un excelente ejemplo espiritual. Does this ring make me look engaged? Can he say that? Right. Yeah. Oh, that was nice. Algo que yo les he dicho y les voy a decir, que la comunicación es muy importante y la confianza. Pero sobre todo ahora, nosotros nos casamos antes de conocer a Jehová. Y ahora que conocemos a Jehová, he aprendido que lo más importante es hacer como Jehová pide. Refugiarse en Él, confiar en Él. Y eso es mucho, muy importante para que el matrimonio sea mejor. Entonces, lo que yo les diría es que no dejen de servir a Jehová. Es lo que yo les diría. Sí, la triple cuerda. Uh-huh. Igualmente, mientras ellos estén con Jehová, van a ser siempre felices, van a estar unidos y van a vivir mejor. Entonces, Jehová. Que estamos muy contentos, de verlos juntos. Sí, de que estén juntos y que estén contentos y que nos veamos otra vez, que nos veamos en el paraíso. Sí. Sigamos luchando y seguir. Yo los felicitaría por esa confianza que tuvieron en sí y en Jehová, que es lo que los va a mantener para esos 25 o 35 años más. Que no dejen de confiar y de refugiarse en Jehová. Los queremos mucho. Ajá. Sí. A Mimi siempre te hemos querido mucho, te queremos mucho y yo sé que vas a estar en buenas manos y eso me hace muy contenta y muy feliz y estoy muy contenta por ti y también por ti, David. Por sí, los dos. Y yo no tengo que decir, Mirna sabe cuánto la quiero y lo especial que es para mí. Entonces, nomás recordarle que se lleven bien, que se comuniquen bien, que se tengan respeto y que no dejen de servir a Jehová. Y eso los va a ayudar a seguir adelante y para vernos en el nuevo orden. Publicly, almost 2 years in December, 19th is going to be almost 2 years. Fue mutual. Digo, fuimos los dos. Sí, porque en la fogata de la que mencioné antes, yo ya quería empezar a una amistad, pero ella también ya tenía pensado, entonces yo llevé mi guitarra y me tomó video a propósito para poder mandármelo, pero yo también quise hacer algo, entonces le pedí su número y me lo mandó por número y como buen mexicano fue por WhatsApp. He cantado varias, pero la que más le he cantado es la de una Época de Oro, se llama Época de Oro, y le he cantado mucho la que se llama Mi Bello Ángel. Esas dos son las que más le he cantado. Viéndolo en las asambleas,
Me recuerdo mirándolo en las asambleas y siempre lo miraba y quería hablar con él, aunque no... Estaba muy tímida, pero siempre quería verlo y quería hablar con él. ¿Tú? ¿Tú? I guess me. Fue ella, pero yo ya lo iba a decir también. Yo estaba... I know, we both kind of said it. ¿Lo texto o lo dijiste en persona? En ese entonces fue mediante el texto. Okay, alguien me dijo que David iba a tocar una canción en guitarra, ¿cierto, Carlos? Sí. ¿Puedes? Le quería cantar. ¿Are you? Oh. I guess so. ¿Eh? Dame un poquito más para la garganta. Can I start whenever? Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo. Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte, que logró tenerte por obra divina, pues en cada esquina te busqué. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Es, David es un poquito nervioso, es alegre, le gusta cantar y es amoroso. Pues tiene muchas cualidades muy bonitas, que es muy amoroso. Es muy tierno. A veces es como dijera, maduro, a veces niño, como todo, ¿no? Pero sí, lo que me fascina de él es que le encanta cantar, le encanta la música, muy alegre. Y pues son cualidades que en realidad pues se tienen que seguir cultivando, porque de esa manera cuando pasa por o hay ciertas cosas que pudieran entristecerlo, eso le ayuda. Pero sí es muy amoroso, tiene muy bonitos sentimientos. Y como, pues es que yo soy su fan número uno. Pero sí es cierto, son tres hijos, pero tres son diferentes. Pero el caso de David es algo como muy tierno. Yo lo describiría en plenitud así, en toda la faceta de él, que es muy tierno. Es muy tierno y me encanta porque eso desmorona cualquiera, por maduro que uno sea. Y sí, bueno, pues como padre, que puede decir uno más. Pero sí, así es David. Haz del prrr, ahora sí. No, pues ya no. ¿Cuál? You see my phone. Everybody always tells me to sing you this one. Or the one that. Huh? A ver. Hopefully I can be able to see all of them. I think I should be fine. Fulgida luna del mes de enero, raudal inmenso de eterna luz, por la insensible mujer que quiero. Llévale a ella
sabes tú. Ella es morena, de negros ojos, de talla frente, libre de piel, de dientes blancos y labios rojos. La más hermosa trigueña es. Pues anda y dile que ni un momento, desde que el amor nos separó, no se me borran del pensamiento, ni se me quita del corazón. Ella es morena, de negros ojos, de talla frente, libre de piel, de dientes blancos y labios rojos. La más hermosa trigueña es. Pues le quiero decir de que es el comienzo de su vida, que es una nueva etapa, que va a empezar y pues con la ayuda de Jehová pues todo le va a ir bien, confiando en Jehová y que siempre tome en cuenta él que problemas siempre va a haber en el matrimonio, pero con la ayuda de Jehová todo se va a solucionar porque todo, la clave está en confiar en Jehová, porque como imperfectos que somos, o sea, son dos personas imperfectas y siempre va a haber desacuerdos, pero siempre es confiar en Jehová todo el tiempo, pues les va a ir mejor. Y tenerse mucho respeto también entre ellos como matrimonio que van a, en un futuro, que ese es el camino que ellos van, ¿verdad? Prontamente a un matrimonio. Y les deseamos lo mejor y pues que sean felices. Y la clave está en poner en práctica los frutos del Espíritu. No hay para dónde. Mientras el matrimonio o la vida personal o de cada uno como siervo de Jehová, o sea, si están los frutos del Espíritu envueltos en ello y con la ayuda de Jehová tenemos éxito, tenemos altas y bajas pero salimos adelante, así que buen consejo para ellos también. Bueno, de que la hemos conocido más y pues ha crecido más nuestro cariño y pues en realidad pues viene siendo como una hija más y pues somos una familia y pues así queremos continuar siendo, ¿verdad? Pues el propósito. Y pues es muy amorosa también y se ve que nos quiere también y nosotros también a ella. Así es que si él escogió, así es que sabemos que es una algo que él eligió y nosotros respetamos lo que él eligió y nosotros la queremos así como él también la quiere. Sí, para mí con el hecho de querer a mi hijo ya me... Ya me echó a la bolsa, como se dice, ¿no? Pero ya hablando de su persona, ya es muy tierna también, es muy amorosa. Me gusta porque nuevamente no te ha envuelto las cualidades que Jehová se deleita en ellas, que es la humildad, bien humilde. Uh-huh. Y muy amorosa, seria y amorosa, ¿no? Sí. Pero como digo, ¿no? Por el hecho de querer a David, ya para mí es... Eso me causa mucha ternura, más al verla me causa ternura, ¿por qué? Porque se ve ella cómo se desvive en él. Y cómo lo quiere. Cómo lo quiere, cómo lo atiende. Uh-huh. Y pues en realidad, pues pienso, ¿no? Dice uno, mejor, yo sé que hay más, ¿no? Pero digo, no conozco a más, pero dice, pues, la conozco a ella. Buena elección. Gracias a Jehová, yo sé que Jehová mueve los asuntos. Y por algo, yo lo veo de esa manera, que por algo están juntos. Porque es Jehová que mueve los asuntos y están, Él los dio a este momento. David, pues, es muy amoroso, muy cariñoso y muy protectivo. De que si me mira que estoy de mal humor o estoy muy contenta, siempre está dispuesto a compartir su tiempo y su amor en... Eso me fue el thought of.
what I was going with. Está dispuesto a compartir su tiempo conmigo, sus emociones. Siempre está dispuesto a mis consejos cuando lo ocupo o cuando no lo deseo. Pero siempre ha sido tan cariñoso. Incluso cuando era baby siempre ha sido así. A Milna, Milna la podemos describir como una gran hija, una gran sobrina. Siempre demostrando alegría, obviamente siempre tomando buenas decisiones, gracias a Jehová, que a ella se ha mantenido sirviéndole a Jehová, que es lo principal, lo más importante, y debido a eso, pues sin duda ha resultado ser una, como ya mencioné, una gran hija, una gran sobrina. Y puedo decir que también una hermana, una prima para los demás familiares. Entonces ha resultado ser una persona muy agradable, muy disponible y de alegría también, más que nada. Me acuerdo que una vez me sentí tan triste por una situación que pasó y traté de esconderlo, de que quería llorar, y entonces no aguanté y entonces lloré y él estaba ahí cerca y pues me abrazó y dijo, tú llora, está bien. Y pues nomás estaba ahí dándome compañía y abrazándome. Eso me quedó porque era una de las primeras veces que hizo eso. Bueno, que sigan adelante, que mientras haya comprensión, haya comunicación, haya entendimiento entre ellas, van a seguir cumpliendo mucho más años. Pero nuevamente, ¿no? Apegados a los principios bíblicos. Pero que el sistema que vivimos es un sistema en el cual Satanás envuelve circunstancias, dificultades, malos entendidos. Pero nuevamente, si hay comunicación, hay amor sobre todo entre ellos, todo puede solucionarse, todo tiene solución. Simplemente es apegarse a su amor, a su confianza, y sobre todo, ¿no?, apegarse a Dios. Pero que sigan adelante, eso, o sea, van a pasar los años, pero sobre todo que sigan cultivando el amor entre ellos, porque el amor es primordial. Si hay amor, todo pasa por alto. Bueno, pues debido a que hemos estado casados en tiempo donde no servíamos a Jehová, y ahora que ya servimos a Jehová, que es un privilegio, pues sin duda hemos visto la diferencia como estar estando en esa tercera cuerda con Jehová en nuestra vida. Sin duda el matrimonio ha sido más mejor, ¿verdad? Obviamente todos los matrimonios tienen sus decaídas, sus días buenos y malos, pero el estar con Jehová, tenerlo como esa tercera cuerda, sin duda es lo que nos ayuda a seguir adelante, seguir siempre pensando de que el matrimonio se estableció, lo estableció Jehová para siempre, ¿verdad? Entonces vengan los problemas, las situaciones, inquietudes, lo que sea, pero el estar juntos, unidos, buena comunicación, siempre va a ayudar en el matrimonio, y si ponemos los principios de Jehová, pues sin duda el matrimonio puede durar. Entonces, más que nada los principios bíblicos es lo que a ellos les recomendamos, que es lo que va a fortalecer ese matrimonio. Estoy bien emocionada porque siempre quise hermanas. Antes de que naciera David, Carlos y yo nos peleábamos y decíamos, yo quiero niña. Y Carlos decía, yo quiero niño. Y andábamos así uno al otro de que decidiendo cuál iba a ser el sexo del bebé. Y entonces cuando supe que era un niño, me quedé, ya no voy a tener hermanas. So, estoy emocionada de que ahora voy a tener dos. Pues al David lo conozco desde que nació. Sabe mucho, yo creo que porque era muy preguntón desde chiquito. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Me acuerdo cuando estaba chiquito que todo preguntaba. Y soy el tío favorito, yo creo, porque le regalé una tejana, yo creo por eso. Pero
siempre fue buen niño. Ahora de grande pues lo veo igual, como si fuera un niño todavía, mi sobrino. Y pues es un gusto estar aquí, verlos crecer y madurar. Y pues tengo muchos recuerdos de él y creo que hemos tenido buena relación como familia. Pues muchas felicidades, estoy muy ansiosa de ver cómo va a crecer su relación con matrimonio y también pues su relación con Jehová. Deseo de que siempre tengan a Jehová en mente y pues de lo que yo he visto, yo he visto que sí ponen a Jehová en primer lugar, luchan por su amor, luchan por animarse los dos espiritualmente y miro que son un buen equipo. Entonces yo sé que van a seguir adelante y pues les deseo todo el amor y el cariño y si ocupan algo, pues aquí estoy. Que tengan mucha paciencia y amor en el matrimonio. Es muy importante que siempre tengan en cuenta a Jehová en su vida, porque sin él pues no se puede lograr la felicidad en la familia. Y yo a David lo conozco desde antes de que naciera, porque fui a su baby shower, así que lo conozco desde siempre. Y es un buen muchacho, y Mirna también, una buena muchacha, una pareja perfecta, el uno para el otro. Y esperemos que vivan toda su vida juntos. Confiamos, ¿verdad?, de que los matrimonios dentro del pueblo de Jehová sin duda pueden durar esos años y mucho más. Entonces, este video si lo llegan a ver en ese tiempo, ellos van a saber cómo el poder haber estado dentro del pueblo de Jehová, haber tenido Jehová en su vida, van a recordar que todo este tiempo ha sido por tener a Jehová en sus vidas. Van a disfrutar ellos como matrimonio de muchas bendiciones de parte de Jehová, siempre y cuando, ¿verdad?, lo pongan en primer lugar. Y pues hasta ahorita todo ha sido muy bonito, me imagino, en su relación, también enamorados, y esperamos que sigan así. No todo es color de rosa, ¿verdad? Es muy bonito todo el matrimonio, pero los primeros tal vez años de matrimonio pues van a conocerse más, porque van a salir lo que no eran. Al principio pues sacan lo mejor de ellos, ¿verdad?, pero después sacan lo que realmente son. Pero esperamos que se sepan llevar mejor cada vez, y si ahorita creen que se aman, con el tiempo se van a dar cuenta que no era nada lo que sentían, sino que ese amor va a seguir creciendo. Esto ellos lo sienten muy bonito, pero va a ser mucho más grande conforme va pasando el tiempo. Y David siempre fue llorón, igual yo creo que sacó a mí. Espero que les vaya muy bien. Y pues aquí estamos la familia para apoyarnos siempre. No están solos. Sí, pues sí, como dices, sí, ya tienen 25 años mirando este video, quiere decir que están bien y que han continuado en su camino y que se ha visto el amor que se han tenido y pues que han puesto a Jehová en primer lugar, porque Jehová es el que bendice el matrimonio. Y pues si llegan a ver este video en los 25 años, pues sabemos que Jehová los ha bendecido en sus decisiones que han tomado en casarse. Y que les vamos a querer mucho más, pues entonces. Pues todavía enamorado. Siento que eso no se me va a quitar. Y yo sé que a ella tampoco se le va a quitar lo bonita. ¿Lo más, qué es lo más que te gusta de mí? Sus ojos. ¿Qué pues es lo más bonito. Es lo que más te gusta de mí. También, sus ojos.